Esta es la autopista que construye el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Oaxaca. Muchos años estuvo abandonada esta obra, ya que los malos gobiernos que estaban gobernando al país nunca les alcanzó el dinero para que las obras se concluyeran en tiempo y forma. La corrupción no permitió durante muchos años que no se concluyera la autopista Barranca Larga Ventanilla en Oaxaca. Gobiernos entraban y salían, pero tampoco había voluntad para que las vías de comunicación estén en perfecto estado para que los mexicanos puedan transitar por todo México. Cada año se le asignaba presupuesto a esta autopista que nos lleva directamente a la costa oaxaqueña. Empresas constructoras se acababan el dinero y la obra seguía sin avances. Hoy, así luce esta magna obra, donde todos los días están trabajando para que se termine en tiempo y forma. Se tiene planeado terminar en el segundo semestre del año 2022, pero los constructores se han encontrado con grandes obstáculos en la zona, que ha retrasado la obra, pero esto no quiere decir que la autopista no se terminará. Al contrario, aquí trabajan hasta horas extras para entregarla en el tiempo acordado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha visitado esta autopista varias veces en lo que va durante su mandato. Ha caminado a ras de tierra por donde los trabajadores están laborando todos los días y también ha sobrevolado la zona para verificar que verdaderamente las empresas constructoras estén realizando su trabajo. El presidente de México tiene muy presente esta autopista, ya que es una obra que dará grandes beneficios al pueblo de Oaxaca. La construcción del tramo carretero Barranca Larga Ventanilla registra un avance general cerca del 80%. Así lo dio a conocer el gobernador del estado de Oaxaca y el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. En gira de trabajo por la entidad oaxaqueña, el mandatario estatal y el funcionario federal constataron los grandes avances que se realizan en esta importante arteria vial que conectará a la ciudad capital con la región costeña. Con el compromiso de poner en operación este tramo a finales del segundo semestre de este año. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está dando puntual seguimiento a los trabajos de esta supercarretera a fin de concluirla en el tiempo estipulado y con ello permitir que el tiempo de traslado a la región de la costa, donde se encuentran los destinos de Playa Huatulco y Puerto Escondido, sean de 4 a 2 horas. En este sentido, también aseveró que se atienden los proyectos ejecutivos y los temas de construcción, sociales y ambientales que se tienen con las comunidades beneficiadas, a fin de concretar esta importante obra de infraestructura que será una palanca de desarrollo para la entidad. Esta autopista, que conectará directamente a la costa, contará con 2 carriles más acotamiento. Se contemplan 10 puentes, un viaducto, 3 túneles y 9 entronques.
Además, se tiene estimado que más de 4.000 vehículos transiten todos los días. Esta supercarretera pasará por muchos pueblos rurales y beneficiará en gran manera a la región, ya que los municipios aledaños conectarán sus caminos artesanales que están pavimentando con mano de obra local a esta nueva autopista. Esto hará que el flujo de vehículos será constante en la zona. Hace unos días, el gobernador Alejandro Murat recorrió la obra y anunció que esta supercarretera que construye el gobierno federal se instalarán dos casetas de cobro. Aún no se ha definido dónde se ubicarán, pero ya están en planeación. Como sabemos, con los impuestos que paga el pueblo de México, se están trabajando con esta importante vía de comunicación y otros grandes proyectos de gran impacto en diferentes estados de la República Mexicana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que en los meses siguientes hará una visita a la obra para verificar los grandes avances que se tienen. Con la culminación de esta autopista en esta región del estado de Oaxaca, la economía se detonará en gran manera, ya que miles de habitantes que viven en la zona podrán comercializar sus productos regionales a varios puntos de la capital. De igual manera, el turismo aumentará, ya que varias de estas comunidades tienen ecoturismo en la zona y grandes sitios turísticos. Finalmente, esta vía se podrá recorrer a una velocidad estimada de 90 a 110 kilómetros por hora. Como vemos, el presidente de México está a unos meses para cortar el listón de inauguración de esta importante obra, ya que, como mencionábamos, ningún gobierno que estuvo en la presidencia pudo terminarla. Y ahora vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra, ya que la obra está avanzando. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios sobre qué opina con la instalación de las casetas de cobro, ya que muchos estaban con esa duda. Muchos decían que sí eran necesarias las casetas y otros comentaban que no son necesarias. Déjenos sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.